Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre plateado de 0,8 milímetros de diámetro. Abalorios facetados electrochapados de 6 milímetros de diámetro, tienen tonos azules, morados, verdes, gracias al electrochapado. Y dos ganchos de mosquetón, dos cierres. Fijaos, esto es de un sujeta mascarilla, es decir, sujeta cubreboca, que se ha roto. ¿Por qué se ha roto? Bueno, pues porque es de hilo, ¿no? Yo voy a abrir el tapabolas, el tapanudo, para ver qué es lo que ha pasado aquí realmente. Los tapanudos, deciros que no se pueden aprovechar, ¿eh? Si os encontráis con uno así, pues no aprovecharlo porque no sirve, ¿eh? Porque se rompen. Al abrir y cerrar se suelen romper. Yo voy a averiguar qué es lo que ha pasado aquí dentro y por qué se ha podido romper. De momento me encuentro con esto. Esto es una grapita de metal que se usa muy a menudo. Y esto siempre se va, porque el metal es cortante y al estrujar la tanza o el hilo de nylon, por ahí casca, por ahí parte. Así que este sistema no vale. Tenéis que usar lo que yo os he dicho siempre, la rocalla y este tapanudo, por supuesto, a tirarlo. Vamos a aprovechar solo los dos cierres. Comenzamos. Yo voy a cortar tramos, ya me conocéis, corto tramos de, por ejemplo, un metro nomás, ¿eh? Esto no se lo vamos a poner, esto es para las gafas. El que quiera usarlo para las gafas una vez que pase la pandemia, pues se lo pone aquí en el mismo gancho y ya lo tiene para las gafas. Pero ahora mismo no lo vamos a utilizar. Realmente nadie se va a colgar ahí las dos cosas, ¿no? Pues cortamos un metro de alambre aproximado, más no es necesario. Y lo primero que vamos a hacer es enganchar aquí los dos laterales. Voy a poner un pelín derecho, ¿eh? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un engarce enrollado para el comienzo. ¿Por qué? Porque poner la bola inmediatamente daría lugar a que quede una bola ahí sobresaliendo muy pegado a la cara. Y de este modo va a ser mucho más cómodo. Así que tiramos aquí, hacemos un engarce enrollado de una sola pieza. Ya sabemos que aquí pues ya tenemos que meter el cierre, ¿verdad? Ya sea por un lado o por el otro antes de cerrarlo, o agregar una argolla en uno de los cierres. Yo no voy a agregar ninguna argolla porque considero que así es más seguro. Una vez el cierre aquí, pues ya podemos cerrar el engarce enrollado. Y ya no nos vamos a encontrar ahí con la molestia de un abalorio que va a ser siempre mucho más gordo que lo que yo estoy realizando. Ajustamos bien, hacemos todo derechito, las vueltas aquí también. Y hacemos el otro exactamente igual, del mismo modo. Usamos esta medida, hacemos el círculo y doblamos hacia arriba para hacer el otro círculo. Y aquí ya pues vamos a poner también el cierre, lo metemos por el cabo para que quede en el circulito. Así no hay una argolla ahí que se pueda perder, ¿eh? Es la manera más segura de realizar este tipo de pieza. Sujetamos aquí bien, así. Y enrollamos en la varilla central. Corto y listo.
Y ahora, y así podemos usar los abalorios. Hacemos un engarce simple. Y ya lo vamos colocando en un lado y en el otro. La medida de estas piezas dicen que es 65 centímetros. Pero bueno, eso es muy relativo y depende para qué persona. Yo voy a meter unas cuantas de bolas, ya me conocéis, ¿verdad? Que siempre meto unas cuantas para no andar ahí metiendo una vez, otra vez. Podéis hacerlo completamente de engarces enrollados. No recomiendo una medida mayor de 6 milímetros de diámetro para los abalorios. Y creo incluso que 0,4 también es muy apropiada. Pero bueno, ya depende de la persona, del gusto de cada uno. Este va a ser muy elegante, a pesar de ser un diseño muy sencillo porque solo son engarces enrollados, sin más. Así que yo voy llenando un poco la varilla para no tener que andar ahí. Meto, saco una, pongo otra, sino que estén todas ahí a la mano y acabar antes. Se hace esto como los rosarios, ¿eh? Y ya voy haciendo los engarces. Coloco aquí y listo. Y los voy a ir colocando todo en forma de cruz. Sencillamente porque queda mucho más bonito. ¿Veis? Este queda así de lado, de canto. Pues doblo así. Todavía hay quien... Bueno, no todos, ¿no? Pero hay algunos que pretendéis hacer piezas, ¿no? Pero no sabéis hacer los engarces bien, ¿no? Pues es muy importante, es la base, poder hacer engarces correctos, ya sean redonditos o alargados, pero que estén bien derechitos y que sean lo más iguales posible. Plazamos el abalorio y continuamos. Otro engarce. Yo sé que esto es un poco más trabajoso, pero nadie quiere que aparezca un cliente con el hilo en la mano, ¿verdad? Y yo conozco ya varias amigas que han comprado mascarillas de bolitas metidas en hilo, sujeta mascarillas, perdón, y se han encontrado con eso, con la sorpresa de que se rompe. Este no se rompe y eso es muy bueno y muy práctico. Y luego eso nos puede servir para collar, para pulsera, para lo que prefiera cada uno utilizarlo. Una vez finalice, ojalá, ¿verdad?, que sea este año la pandemia. Aún hay que tener mucho cuidado. Antes de finalizar este mes ya habían muerto 3.000 españoles por el coronavirus. Así que no creo que sea algo para tomarlo ni a risa ni a la ligera, ¿sabes? Porque son 3.000 familias que han perdido un ser querido y además de una manera muy fea sin poder visitar. Lo siento hablar esto, pero quiero de algún modo también concienciaros de la importancia que a lo mejor a usted le entra flojito, ¿verdad? Pero se lo contagia a alguien y puede pasarle algo muy serio. O quedarle secuelas aunque no muera, ¿no? Y es una lástima porque esto podemos controlarlo, ¿no? Comer lo que siempre comemos en casa, sobre todo. Creo yo que es lo que tiene mayor riesgo, las comidas, las fiestecitas, ¿verdad? Es una lástima tener que hacer esto. Deciros también que yo no soy partidaria de llevar la mascarilla colgando, ¿eh? Respeto lo que hagan los demás, pero no me parece una gran idea. Creo que tiene más lógica meterla en una bolsita y luego cogerla de nuevo si la necesitas. Pero tampoco le puedo decir a nadie lo que tiene que hacer, puedo sugerirlo nada más, ¿no?
¿Veis? Engarce derechito, todo correcto. Ahora voy a hacer dos o tres muy despacio, aunque creo que ya lo hice en el vídeo de Rosario, ¿cierto? No sé si lo viste. Estoy en directo, cosa rara. Cosa rara porque no me lo permite mi salud. Seguís preguntando por los vídeos de... ¡Ay! Él no habla. Ir a la descripción del vídeo. En ella hay un enlace que dice vídeo original. Le dais ahí y me escucháis hablando como un loro porque yo no callo, ¿verdad? Y ya está, problema resuelto. De todas maneras, a mí y a muchos de vosotros os resulta agradable ver el vídeo con música, ¿no? Resumido. Así, engarce en cruz. Ver el vídeo resumido con música, más corto, un poquito más rápido, ¿no? Pero siempre resumido. Y mejorado dentro de lo posible. Pero bueno, hay gente que quiere oírme, pues ahí tiene otra opción. Tenéis dos opciones, ¿eh? Tenéis dos opciones que las dos podéis hacer, la que os guste. Pero parece que no prestáis mucha atención en la descripción. La descripción es un texto que hay bajo los vídeos, ¿eh? Que tiene una flechita en el Android. O que no la tiene, en el PC se ve directamente bajo el vídeo cuando está a pantalla de vista normal. Cuando está a pantalla completa, pues no se ve. Pero podéis mirar un momento, ¿verdad? Damos hacia atrás para que quede redondeado. Continuamos. Diámetros yo voy cortando porque creo que es una buena manera de manejar la cantidad de alambre. Si cortáis mucho más, pues os vais a encontrar que va a ser muy difícil de mover tanto tramo. Y esta es la mejor opción, ¿eh? Para hacer esto. Podemos hacer un día uno de hilo, que ese no se va a ir porque va a llevar lo que tiene que llevar, una rocalla, no una pieza de metal que es cortante en la tanza. Las grapas no son buena idea. No las utilicen, no las compre, que se parten, ¿eh? Y sobre todo si una persona usa mucho algo, y probablemente muchos clientes no van a decir nada, sino que no van a comprar más y se acabó. Porque esta mujer que va a recibir este artículo, no creo yo que vuelva a comprar otra de hilo a la persona que se la vendió, porque sabe que se va a romper. Y ahí estaba el fallo, en la grapita. Os ahorráis el dinero porque rocalla tenéis todo, ¿verdad? Y lo hacéis con una rocalla y un nudo, como yo os he mostrado tantas veces. Y os muestro otro de nuevo para otro día, si queréis. ¿De acuerdo? Me lo dejáis en comentarios. Vamos a hacer una pulsera de hilo, de nuevo, con piedrecitas o con algo, para que veáis cómo se coloca el tope en el tapanudo y cómo no se va a zafar de ahí. Pues fijaos qué rápido se hace también, ¿no? Sabiendo hacer engarce, yo creo que resolvemos muchos problemas, ¿eh? Que tenemos para empezar en este mundillo. Voy a hacer uno muy despacito y muy cerca, ¿de acuerdo? Agarro con el alicate la zona que yo quiero, si quiero más grande o más pequeño. Doblo el alambre o el alicate, como a alguno le resulte más cómodo. Y hago un arito que queda así lateral. Luego doblo hacia detrás con el alicate dentro del aro, ¿eh? No por fuera. Y vuelvo a enderezar. Y ya tengo ahí el engarce terminado en forma redondeada o de lágrima. Luego ya cerramos y punto. Aquí está nuestro engarce, que es como tiene que quedar. Aquí lo mismo. Doblamos. Metemos el alicate aquí pegado, que toque la bolita, ¿eh? Para que no quede demasiado separado. Cortamos, yo corto una vez el redondeado, hay quien corta antes, bueno, cada uno corta cuando quiera, ¿verdad? Y
lo cerramos y ya tenemos ahí otro engarce, pues bien realizado y curiosito. Pues lo mismo, así todo el lado. Yo creo que casi nos vamos acercando a la mitad, pero yo voy a seguir poniendo ahí. Y ya os digo, mi idea, sé que la gente lo pide, que lo utiliza, pero no es buena idea. Es mejor llevarla en una bolsa, mucho más higiénico. Aquí tenemos el otro tramo, ¿verdad? Se han caído aquí las bolas. Pues vamos a ir montando también en este lado, por lo menos una, la del inicio. Y este trocito nos vale para una más, por lo menos. Yo voy a seguir aquí, en el tramo largo. Pues eso dicen, que 65 es la medida para un adulto. Yo no lo sé, pero ahora mismísimo lo voy a comprobar si me parece a mí es correcta esa medida o no. Y luego también muy cómodo y mejor para un niño. Pues ese es un cordón sin más, si queréis ponerle algún accesorio, pero poca cosa, porque los niños pierden por ahí las cositas, porque es una cosa que se quita y se pone muy fácil, ¿verdad? Bueno, voy a cortar otro trozo de alambre más, por lo menos 2 metros se va a llevar, ¿eh? Como mínimo, ¿eh? Como mínimo se lleva 2 metros. Les voy aquí a enganchar. Y voy a hacer otros 2 engarces muy despacio. Y luego os enseño cómo queda terminada ya y puesta con la mascarilla, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a hacer 2 engarces muy despacito. Fijaos. Esto está para arriba, el círculo, yo lo veo, pues tiro para abajo para que quede en forma de cruz. Pego el alicate al abalorio, redondeo la punta del alicate, corto y ya puedo cerrar. Y queda el enlace centrado. Si tenéis la oportunidad de meter la punta dentro del hueco del abalorio, pues todavía mejor. Vamos a hacer otro más. Y ya veréis qué bonito va a quedar y qué bien queda también para collar, para pulsera, para hacer los pendientes a juego. Para collar nos va a servir después, porque el hilo ya sabéis lo que pasa con él. Hay que montarlo bien, con mucho cuidado, usar piezas que no pesen y olvidarse por completo de esas grapas que acabáis de ver. Si no os acordáis, yo lo recuerdo, esto no sirve, ¿eh? Las grapas de chapa parten el hilo, ya sea en el momento o ya sea con el uso. Bueno, pues voy a poner aquí este cable enganchado aquí. Y voy a meter aquí a Valorio, que seguramente se va a comer todo el casillero, ¿verdad? Pues metemos aquí los abalorios. Y voy montando en el otro tramo. No importa qué punta estéis usando, porque estamos haciendo una pieza que se cierra y que se abre, ¿verdad? Esto lo voy a dejar cerrado para que no se escape los abalorios. Voy a hacer otro engarce muy despacio, ¿de acuerdo? Voy a retirar todo. Voy a retirar todo. Fijaos, así va quedando. Una la veo y otra queda de lado, ¿verdad? Esta está a plan ahora, pues tiro hacia abajo, pegadito, pegadito a la bola. Voy empujando con el dedo hacia el engarce. Meto el alicate que toque la bola, ¿eh? Para que quede pegadito.
giro sobre la punta y corto. No voy a cortar aquí, sino voy a cortar aquí, justo en el frente del agujero. Y ya podemos cerrarlo. Si vemos que queda muy para el lado, pues siempre podemos tirar un poco para atrás. Lo tenemos cerradito y la punta casi metida en el abalorio. Y continuamos. Y ahora os digo cómo se acaba, que ya es muy fácil, ya enganchar el otro gancho. Y cómo queda puesto, que os va a gustar muy mucho, ¿de acuerdo? No se vayan. Bueno, ya tenemos casi acabado el cordón. Yo he atado que 60 centímetros lo considero bien, porque tampoco es buena idea que quede muy colgando, ¿no? Creo yo, para mí. Pues cortamos aquí y lo enganchamos ya en el otro extremo. Aquí, que estaba por aquí. Una bola más, pues calculo que tendrá unos 60. Ahora vamos a medirlo. Vamos a ver. Aquí la regla mide 30, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos 30. A partir de aquí, fijaos, 60 centímetros exacto mide este sujeta mascarilla. Este que es comprado mide 65, Pues se lo vamos a poner a la mascarilla. Esta es una mascarilla lavable fabricada en España que viene a ser como una FFP2, Entonces yo le he puesto aquí un alambre plano metido en el interior, ¿veis? Descorrí el filito y se lo metí porque el que traía no ajustaba bien. Y lo más importante de una mascarilla sin duda es el acople. Si no está bien acoplada, ya puede ser la mejor del mundo que no nos va a servir. Pues ya podemos ponerla. Esto cabe por la cabeza perfectamente y os la enseño ahora mismo puesta. Y así es como queda puesta. También podéis usarla como collar cuando acabe la pandemia. Si te gusta este vídeo, si te gustan los tutoriales del taller de Bella Noche, da like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.